Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Veo que subiste tu crédito. Bien, ¿eh? Lo tienes bastante bien ahora. Veo que seguiste los pasos que te recomendamos. Tu crédito está bastante bien. Estamos listos para empezar con el programa para tu préstamo. Okay. ¿Trajiste lo que se te requirió? Sí, todo. ¿Sí? Lo traje. ¿Sigues ganando lo mismo? Sí. Excelente. Entonces, no veo ningún problema ahorita. Okay. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, recuerda que soy representante de DACA. Oh, sí. Sí. Quería... ¿Tienes tu préstamo DACA? Nosotros contamos con programas para poderte ayudar a con DACA. No. Podemos hacer Visa U, DACA, tenemos diferentes programas y el tuyo sí lo podemos hacer. ¿Dónde puedo comprar? Porque yo quiero que me traten igual que a los demás. Oh, por supuesto. No quiero que por ser de DACA no. Vayan a reducir en dónde puedo comprar. No. Tú puedes comprar en todo el estado de Minnesota, cualquier lugar. Estás aprobada para un préstamo hipotecario. Uh-huh. Puedes comprar donde sea y puedes empezar a hablar con tu realtor, con tu agente. Para que te empiece a mostrar casas, porque yo ya le voy a mandar una carta de aprobación. Okay. Para decirle la cantidad que tú tienes aprobada y que te empiece a buscar donde tú quieras. Oye, antes de irme, te traigo también el permiso de la tarjetita para que la veas. Okay. Ya la vez pasada que nos vimos no te la traje, ahorita aquí la tengo. Okay. Te la entrego. ¿Está vigente todavía tú? Sí. Sí. Porque recuerda que tiene que estar vigente por más de un año al momento que tú estás aplicando para el préstamo. He ido a varios bancos y me han rechazado porque tengo el DACA. So, ¿sí se va a poder con eso? Sí se va a poder. Algunos bancos no tienen en su paquete de programas para comprar ese tipo de préstamos con DACA, ¿verdad? Que, uh-huh. Recuerda que el DACA es un permiso, sí. Para trabajar. Entonces, sí, nosotros sí podemos ayudarte y podemos trabajar con él. Ok. Bueno, muchas gracias. A ti.